Somalia es un país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Al oeste y noroeste limita con Etiopía y Djibouti, al sur con Kenia, al norte con el Golfo de Adén y al este con el Océano Índico. Tras una larga guerra civil, el país se dividió en pequeños estados independientes sin un poder que lo gobierne en su totalidad. En el año 2004, diferentes facciones llegaron a un acuerdo para conformar un gobierno de transición, unificando el país. Finalmente, en el año 2012, se aprobó una nueva constitución provisional que regirá para todo el país unificado. Es considerado un estado fallido por diversos medios de comunicación, o más eufemísticamente, un estado frágil. Su capital y más poblada es Mogadiscio. La historia del actual territorio de Somalia se remonta a la antigüedad, cuando la región fue conocida por los antiguos egipcios, entre el siglo II y el siglo VII de nuestra era. Varias partes del territorio fueron incluidas en el reinado etíope de Aksum. Poco tiempo después, ciertas tribus árabes se instalaron a lo largo de la costa del Golfo de Adén y fundaron allí un sultanato centrado en el puerto de Ceila. Al mismo tiempo, el país se islamizó debido a la influencia de chiitas llegados de Irán. De todas formas, los habitantes conservaron sus lenguas ancestrales en lugar de adoptar el árabe. A partir del siglo XIII, somalíes y pastores nómadas instalados en el norte del Cuerno de África comenzaron a emigrar hacia la región actual de Somalia. Anteriormente, los Oromo, pastores agricultores, habían iniciado una migración hacia el Ogadén y llanura Abisinia. Todos estos pueblos se instalaron definitivamente en el territorio. Algunos pueblos árabes intentaron apropiarse del territorio y muchos somalíes fueron desplazándose hacia el exterior, sobre todo hacia Etiopía. Desde finales del siglo XV, la presencia portuguesa en Somalia se sintió en toda la costa hasta la entrada del Mar Rojo. Desde un punto de vista estratégico, el Cuerno de África fue crucial para los portugueses para poder controlar algunas de las rutas comerciales más ricas que conectaban África con Europa y China. En la parte norte del territorio, las ciudades atacan para mantener el dominio portugués de la entrada del Mar Rojo y para mantener la conexión entre el estado aliado etíope. Mogadiscio y varias otras ciudades fueron atacadas a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Durante décadas, habrá una guerra contra los imperios Ajuran y Otomano por el control de los principales ciudadanos costeros. Durante un tiempo, perteneció a la colonia portuguesa de Mozambique, pero como un protectorado. A lo largo de los siglos XIX y XX, británicos, franceses e italianos establecieron sedes en esta región. En 1905, los italianos hicieron de Mogadiscio la capital de su Somalia italiana y la convirtieron en pocas décadas en la principal ciudad somala, registrando un enorme desarrollo. La Somalia actual surgió el 1 de julio de 1960, con la unión de los territorios del protectorado de la Somalilandia británica y la Somalia italiana, hasta entonces parte de África Oriental italiana. La entonces denominada Somalilandia francesa conseguiría la independencia por separado, convirtiéndose en el actual Djibouti. La Liga de Juventud Somalí se mantuvo en el poder en los años 1960 con el presidente Abdelrashid Ali Shermarke. Shermarke fue asesinado en 1969 y un golpe militar estableció como presidente a Mohamed Siad Barre.
Según el ex diplomático etíope Mohamed Hassan, los primeros años del régimen de Siad Barre fueron los más prósperos de la historia de Somalia. La educación y las condiciones sociales están mejorando y la escritura oficial es finalmente adoptada. Durante esta época, Somalia mantuvo estrechas relaciones con la Unión Soviética, pero cuando esto apoyó a Etiopía, rival de Somalia, en la guerra entre ambos, Somalia se volvió hacia Occidente. La situación económica del país era muy delicada. Ante esta pésima situación económica, surgió una oposición armada en el norte del país en 1987. En 1990, este grupo adquirió el control de la mayor parte del territorio, disolviéndose de facto el Estado somalí anteriormente existente. El grupo opositor se dividió en 1991 por distintos motivos, entre ellos las tradicionales enemistades entre diferentes clanes y etnias. El movimiento patriótico somalí en el sur y el movimiento nacional somalí en el norte. Por otro lado, el grupo Congreso Unido Somalí tomó la capital del país, provocando la salida del presidente Barre. Mohamed Ibrahim Egal estableció un gobierno en el norte llamado Somalilandia, al que siguió la secesión el mismo año de Jubalandia, posteriormente desaparecida, ninguno de los cuales fue reconocido por el resto de los países. Desde entonces, el país ha carecido de un gobierno central, siendo característico el dominio de ciertos grupos en algunos territorios. En 1992, Estados Unidos envió tropas para asistir con la repartición de alimentos, ayudando a socorrer a una población que pasaba por una hambruna. Pero el CUS se opuso a esta intervención y provocó la salida de la ayuda extranjera. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, intervino para la formación de un gobierno, sin tener éxito. Por otro lado, Somalilandia presentaba una mayor estabilidad que otros recientes estados autoproclamados en el territorio de la antigua Somalia, como Puntlandia, constituido en 1998, pero siguió sin ser reconocida por los demás países. Puntlandia, por su parte, no se instauró como estado independiente, sino como parte de Somalia, bajo la forma de Estado autónomo, con la autoimpuesta obligación de restaurar y mantener la ciudad de Somalia sobre la base de un sistema federal. En abril de 2000 se formó la llamada Gobierno Nacional de Transición de Somalia a partir de la Somalia National Peace Conference, reunida en Arta, en Djibouti. En julio del 2000, los delegados de la Conferencia de Reconciliación aprobaron una ley nacional que actuaría como constitución de Somalia por un periodo transicional de 3 años. Esta constitución garantizaba a los somalíes la libertad de expresión y asociación y los derechos humanos y realizaba una separación de poderes garantizando su independencia. Durante este periodo de transición, la República Somalí adoptó un sistema federal de gobierno, con 18 administraciones regionales. La Asamblea de Transición Nacional ejercía el poder legislativo. Estaba formada por 245 miembros, 44 escaños por cada uno de los 4 clanes principales: Dir, Hawiye, Darod, Yoigil, y 24 de la Alianza de los Clanes Menores, así como 20 para somalíes de gran influencia y 25 para mujeres. Fue inaugurada en agosto de 2000 y eligió al primer presidente del Gobierno Federal de Transición de la República de Somalia, Abdikasim Salad Hassan, quien entre otras cosas intervino militarmente en Jubalandia en 2004. En 2004 se formalizó un parlamento interino de Somalia en Kenia.
el Parlamento formó el Gobierno Federal de Transición de Somalia, presidido por Abdullahi Yusuf Ahmed, quien anteriormente había sido presidente de Puntlandia hasta 2004, y que aprobó la intervención de una fuerza de paz internacional de las Naciones Unidas. Declaró ante la cadena de televisión BBC que la Alianza de los Señores de la Guerra, refiriéndose a la ARPCT, no combatía por su ejecutivo. El 26 de febrero de 2006, el Parlamento se encontró por primera vez en suelo de Somalia, en la ciudad de Baidoa. La segunda batalla de Mogadiscio comenzó en mayo de 2006 entre la Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo y milicias leales a la Unión de Tribunales Islámicos. Para el 5 de junio, al menos 350 personas habían muerto en el fuego cruzado. El 5 de junio del 2006 se puso en el Consejo de Cortes Islámicas de Somalia, había tomado el control de Mogadiscio y que el primer ministro Ali Mohamed Gedi buscaba entrar en negociaciones con este grupo. El 7 de julio se rindió el último señor de la guerra, Abdi Qayyadid. Si bien algunos meses después volvió a las andadas, proclamando el estado Galmudug, unos meses más tarde, el gobierno provisional recibió el apoyo efectivo de Etiopía, lo que llevó a la Unión de Tribunales Islámicos, que mantenía el control del sur del territorio somalí, a declararse la Yihad Islámica. El 25 y el 26 de diciembre de 2006, el ejército etíope realizó una serie de ataques en apoyo del gobierno provisional contra los milicianos del Consejo de Cortes Islámicas de Somalia, que provocaron más de 1.000 muertos entre los combatientes islamistas. Posteriormente, a lo largo del 2007, tanto Jubalandia como la mayor parte de los territorios controlados por la Unión de Cortes Islámicas, así como Galmudug, pasaron progresivamente a manos del Gobierno Federal de Transición de Somalia, quedando el Estado autoproclamado de Somalilandia y en menor medida el Estado autónomo de Puntlandia como principales escollos para la reunificación total de la antigua Somalia, junto a las acciones armadas de los restos de la UCI. Ese mismo año, una parte de la UCI se convirtió en la Alianza para la Reliberación de Somalia, la ARS. La ARS y el Gobierno Federal de Transición de Somalia pactaron en octubre de 2008 ampliar el Parlamento y constituir un gobierno de unidad, lo que llevó en enero de 2009 a la elección del tercer presidente del Gobierno Federal de Transición de Somalia, Sharif Sheikh Ahmed, quien había sido anteriormente miembro de la Unión de Cortes Islámicas, en un intento de crear un gobierno nacional que pacificara finalmente a todas las facciones. Desde julio de 2011 atraviesa una de las peores crisis alimentarias de su historia, por cuenta de una sequía, catalogado por los medios de comunicación como la más intensa en 20 años y que afectó a algunas zonas de Kenia y Etiopía. Más de 3 millones de personas se encuentran en riesgo de morir por desnutrición y algunas zonas no eran accesibles para los organismos de ayuda por la presencia de grupos insurgentes islamistas. Hacia el año 2012, diversos partidos políticos se han reunido para dotar al país de una constitución, poniendo así fin al gobierno de transición establecido en el 2004 y unificando tras décadas de conflictos al país. Hasta el año 2016 se han estado planificando las primeras elecciones democráticas en casi 20 años, pero ya hay temores en la comunidad internacional ante las constantes prórrogas de las fechas de su comisión e incluso se cree que nunca se llevarán a cabo realmente. Pero el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha pedido unidad
ante el cambio que se avecina, y asimismo pide insistentemente el apoyo a sus connacionales para el proceso. La República de Somalia es un estado federal cuyo régimen de gobierno es en la actualidad transitorio y sometido a fideicomiso de tres organizaciones internacionales: las Naciones Unidas y la Unión Africana, y el tercer estado mediador, Estados Unidos, y que se estructura a través de las instituciones federales, transitorias o de transición, adoptadas en la llamada Carta Federal Transitoria de 2004, resultado de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Nairobi, celebrada este mismo año, a saber, un presidente de la República, que es el jefe del Estado, un Consejo de Ministros o Gobierno Federal Transitorio, que se constituye en Poder Ejecutivo de Transición y que integra al presidente de la República, al primer ministro y a los demás ministros federales resignados por el Premier. El Parlamento Federal de Transición, el Poder Legislativo, compuesto por 450 diputados federales que representan a los clanes de Somalia. Un sistema judicial transitorio, Poder Judicial, integrado por el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Transitorio de Apelaciones y los demás órganos judiciales establecidos por ley federal. El país estuvo en guerra con Etiopía entre 1964 y 1987 por los reclamos de la autonomía de Ogadén. En 1991, el territorio de Somalilandia, parte de la zona norte, se autodeclaró independiente. El general Said Barre gobernó entre 1969 y 1991. La unidad efectiva del Estado desapareció desde entonces, a pesar de que las misiones de la ONU y de los Estados Unidos aparecieron ministeriados que causaron la pérdida del reconocimiento internacional. Otras grandes regiones como Puntlandia y Galmudug se han autodeclarado autónomas recientemente. Estos tres territorios autónomos, Somalilandia, Puntlandia y Galmudug, no cuentan con reconocimiento internacional. El primer territorio, que comprende en su totalidad la parte colonizada por el Reino Unido, se declaró independiente del gobierno central y goza de una estabilidad política desconocida en el resto del país. Según Transparencia Internacional, en su informe global sobre la corrupción del 2009, Somalia es el país más corrupto del mundo, con una puntuación de 1, muy corrupto, a 10, nada de corrupto. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, la HRC, Somalia ha firmado o ratificado. Somalia está dividida administrativamente en 18 regiones: Agdal, Bakool, Benadir, Bari, Bay, Galgudud, Gedo, Hiraon, Yubada, Dekhe, Hubada, Hotse, Mudur, Nuraao, Sana'a, Shab'el, Laha, Dekhe, Sabedel, Laha, Hokshe, Su'ul, Tahher, Igo, Kohji, Galbet. Somalia, el país más oriental de África, ocupa un área de 637.657 kilómetros cuadrados. Se sitúa en la punta de una región conocida habitualmente como el Cuerno de África, debido a su parecido en el mapa con un cuerno de rinoceronte, de la que también forma parte Etiopía y Djibouti.
El territorio somalí está compuesto principalmente de llanuras, mesetas y tierras elevadas. En el norte, sin embargo, las montañas Kalahari Mountain se sitúan a distancia variable del Golfo de Adén. El tiempo es cálido durante todo el año, con veranos inclementes, excepto en los territorios de mayor altitud del norte del país. A pesar de localizarse en el ecuador terrestre, la lluvia en el país es rara y la mayor parte de Somalia se encuentra en terreno árido semiárido, adecuado tan solo para el pastoreo nómada que practica más de la mitad de la población. Solo en unas áreas de lluvias moderadas en el noroeste y sudoeste, donde se encuentran dos ríos importantes del país, se practica una agricultura de cierta importancia. La geología local sugiere la presencia de valiosos yacimientos minerales. La larga costa de Somalia, de 3.025 kilómetros, ha tenido importancia histórica debido a que permitía el comercio de Oriente Próximo con el África Oriental y actualmente como camino de pago obligado hacia el Canal de Suez. No hay mucha variación estacional en su clima. Las condiciones calurosas prevalecen a lo largo de todo el año, con vientos y lluvias monzónicas, periódicas y regulares. La media de las temperaturas máximas diarias es de 30 a 40 grados, excepto en elevaciones más altas a lo largo de la costa oriental, que es afectada por una corriente marina fría. El rango más alto en el clima se produce en el norte, donde en el mes de julio las temperaturas a veces superan los 45 grados en las llanuras litorales y caen por debajo del punto de congelación en el mes de diciembre en el altiplano. A diferencia de los climas de la mayoría de países en esta latitud, Somalia tiene un clima más árido en las regiones del noroeste y central y semiárido en el noroeste y sur. En el noroeste la precipitación anual es inferior a 100 mililitros y en la meseta central es de unos 200 a 300 mililitros. El noroeste y el sudoeste de la nación reciben mucha más lluvia, con un promedio de 510 a 610 mililitros al año. Aunque las regiones costeras son calientes y húmedas durante todo el año, el interior es típicamente seco y caliente. Hay cuatro estaciones principales, alrededor de las cuales giran la ganadería y la agricultura. Estas son dictadas por los cambios en los patrones del viento. La temporada de diciembre a marzo es llamada Jilal y es la temporada más seca del año. La principal temporada de lluvia es conocida como Lagu, dura de abril a junio. Este periodo se caracteriza por los monzones del sudoeste que rejuvenecen la tierra de pastoreo, especialmente en el altiplano central, y brevemente transforman el desierto en una exuberante vegetación. De julio a septiembre es la segunda temporada seca llamada Sagah. El Da'ir, que es la estación de lluvias más corta, dura de octubre a diciembre. El territorio de Somalia está formado fundamentalmente por sabanas y desiertos. Según la WWF, la mayor parte del interior del país y la parte de la costa corresponde a la ecorregión denominada sabana arbustiva de Somalia. Los desiertos ocupan las zonas costeras del norte y centro, pradera y matorral xerófilos de Etiopía en el noroeste, matorral xerófilo montano de Somalia en el noroeste y pradera y matorral de Jobio en el centro y este. En el noroeste, en la frontera con Etiopía, una pequeña extensión de selva montana de Etiopía penetra en territorio somalí. Al sur se encuentran los límites septentrionales de la selva mosaico costera de Zanzíbar y del Maglar de África Oriental. Es uno de los países más pobres del planeta, con relativamente pocos recursos naturales. La mayor parte de la economía fue devastada
en la guerra civil. Gran parte de su población es nómada o seminómada y vive de la cría del ganado. La banana es otro importante producto de exportación. Azúcar, sorgo, maíz, pescado son producciones solamente para el mercado interno. A pesar de la falta de un gobierno nacional, Somalia ha mantenido una fuerte economía informal basada principalmente en la ganadería, en la transferencia y remesas de fondos y en las telecomunicaciones. La agricultura es el sector más fuerte y la ganadería representa un 40% del PIB y más del 50% de las exportaciones. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Somalia, en 2012, el país tenía algunos de los indicadores de desarrollo más bajos del mundo y un índice de desarrollo humano sorprendentemente bajo, de 0,285. Eso se ubicaría entre los más bajos del mundo si se dispusiera de datos comparables, y cuando se ajusta a la desigualdad significativa que existe en Somalia, su IDH es aún más bajo. El PNUD señala que las desigualdades entre los diferentes grupos sociales, uno de los principales impulsores de los conflictos, se han ido ampliando. En 2020, el país fue el 179º exportador más grande del mundo en términos de importaciones. En 2019 fue el 151º mayor importador del mundo. La agricultura en este sector económico más importante representa alrededor del 65% del PIB y emplea al 65% de la población activa. La ganadería representa alrededor del 40% del PIB y más del 50% de los ingresos de exportación. Otras exportaciones principales incluyen pescado, carbón vegetal y plátanos. El azúcar y el sorgo y el maíz son productos para el mercado interno. Según el Banco Central de Somalia, las importaciones de bienes ascienden a unos 460 millones de dólares al año y se han recuperado e incluso superado las importaciones totales antes del inicio de la guerra civil en 1991. Las exportaciones, que suman unos 250 millones de dólares anuales, también han superado los niveles de exportación agregados de guerra, pero aún conducen a un déficit en la cuenta comercial de alrededor de 190 millones de dólares estadounidenses por año. Sin embargo, el déficit comercial es superado con creces por las remesas enviadas por los somalíes en la diáspora, que han ayudado a mantener el nivel de las importaciones. Con la ventaja de estar ubicados cerca de la península arábiga, los comerciantes somalíes han comenzado a desafiar cada vez más el dominio tradicional de Australia sobre el mercado del ganado y carne del Golfo Pérsico, ofreciendo animales de calidad a precios muy bajos. En respuesta, los estados árabes del Golfo Pérsico han comenzado a realizar inversiones estratégicas en la región, con Arabia Saudita construyendo infraestructura de exportación de ganado y los Emiratos Árabes Unidos comprando grandes tierras de cultivo. Además, las flotas pequeñas de Europa y Asia han llegado a acuerdos de pesca comercial en el norte de la región de Puntlandia. Con Somalia exportando 3 millones de ovejas en 2012, sus exportaciones vivas a Oriente Medio han superado las exportaciones australianas, que ascendieron a 2 millones. Según la Oficina de Economía y Ciencias Agrícolas y Recursos de Australia, el 99% de las exportaciones de ganado del país se dirige al Medio Oriente. Sin embargo, desde el 2006 ha habido una disminución de 10% debido a la creciente competencia en los mercados de exportación de las exportaciones de ovejas de África y Europa Oriental. En 2014 se exportaron más de 5 millones de cabezas de ganado, la mayor cantidad en 20 años. La vecina Somalilandia también alberga algunos de los mercados de ganado más grandes, conocidos en
Somalia como Ceilán, en el Cuerno de África, con hasta 10.000 cabezas de ovejas y cabras vendidas diariamente en los mercados de Burau y Yorowé, muchas de las cuales se envían a los estados del Golfo a través del puerto de Berbera. Los mercados manejan ganado de todo el Cuerno de África. El incienso y la mirra son productos de exportación importantes para Somalia, junto con Etiopía y Kenia. Somalia es uno de los tres mayores proveedores mundiales de estos productos. El modesto sector industrial basado en la elaboración de productos agrícolas representa el 10% del PIB de Somalia. Antes del estallido de la guerra civil de 1991, las aproximadamente 53 empresas manufactureras pequeñas, medianas y grandes de propiedad estatal se estaban hundiendo y el conflicto resultante destruyó muchas de las industrias restantes. Sin embargo, principalmente como resultado de una importante inversión local de la diáspora somalí, muchas de estas plantas en pequeña escala se han reabierto y se han creado otras más nuevas. Estos últimos incluyen plantas de procedimiento de carne, de procesamiento de carne y conservas de pescados en el norte, así como alrededor de 25 fábricas en el área de Mogadiscio que fabrican pasta, agua mineral, dulces, bolsas de plástico, telas, cueros y pieles, detergente y jabón, aluminio, colchones y almohadas de espuma, barcos de pesca, realizar embalajes y procesamiento de piedra. En 2001, las inversiones en manufactura ligera se han expandido en Bosaso, Hargeisa y Mogadiscio, en particular, lo que indica una creciente confianza empresarial en la economía. Con este fin, en 2004 se abrió una planta embotelladora de Coca-Cola de 8.300.000 en Mogadiscio, con inversionistas procedentes de varios distritos electorales de Somalia. Varios otros sectores también han atraído inversiones extranjeras de empresas como General Motors y Dole Fruit. El sistema de telecomunicaciones de Somalia fue destruido durante los combates que tuvieron lugar en 1991. En 2010, varias nuevas empresas de telecomunicaciones estaban proporcionando esta infraestructura faltante. Financiadas por empresarios somalíes y respaldadas por la experiencia de China, Corea y Europa, estas empresas de telecomunicaciones nacientes ofrecen servicios de telefonía móvil e internet asequibles que no están dispuestos en muchas otras partes del continente. Los clientes pueden realizar transferencias de dinero y otras actividades bancarias a través de teléfonos móviles, así como obtener fácilmente acceso inalámbrico a internet. Sin embargo, las operaciones de las empresas se vieron limitadas por los continuos combates. En 2004, el tiempo de instalación de un teléfono fijo era de 3 días, mientras que en Kenia, al sur, las listas de espera eran muchos años. Entrevistadas en 2004, las empresas de telecomunicaciones estaban desesperadas por tener un gobierno eficaz. Todo comienza con la seguridad. Actualmente hay alrededor de 25 líneas principales de cada 1.000 personas. Y la disponibilidad local de líneas telefónicas, teledensidad, es mayor que en los países vecinos. 3 veces mayor que en la vecina Etiopía. Entre las empresas de telecomunicaciones somalíes destacadas se incluyen Golis, Telecom Group, Homu Telecom, Somafone, Nationlink, Netco, Telcom y Somali Telecom Group. Solo Homu Telecom genera unos 40 millones de dólares al año para amortiguar las presiones competitivas. 3 de estas empresas firmaron un acuerdo de interconectividad
actividad en 2005 que les permite fijar precios y ampliar sus redes. Un informe de 2010 declaró que la expansión de la industria de las telecomunicaciones de Somalia proporcionó una de las señales más claras de que la economía del país estaba creciendo. En 2005 también había 20 periódicos somalíes de propiedad privada, 12 estaciones de radio y televisión y numerosos sitios de internet que ofrecían información al público. El Banco Central de Somalia es la autoridad monetaria oficial de Somalia. En manera de gestación financiera se encuentra en proceso de asumir la tarea tanto de formular como de implementar la política monetaria. En 2013, el Banco Africano de Desarrollo evaluó que el Banco Central de Somalia estaba obstaculizando por la falta de recursos humanos, materiales y financieros adecuados, pero que podría reducir la tasa de inflación una vez de que se asumiera el control de la política monetaria y emitió una nueva moneda. En ese momento, Somalilandia también tenía un banco central, aunque sus funciones principales eran servir como tesorería del gobierno e imprimir moneda. Debido a la falta de confianza en la moneda local, el dólar estadounidense es ampliamente aceptado como medio de cambio junto con el chelín somalí. A pesar de la dolarización, la gran emisión de chelín somalí ha provocado inflación. El Banco Central dice que podrá fin al entorno inflacionario cuando asuma el control total de la política monetaria y reemplace la moneda actualmente en circulación introducida por el sector privado. Somalia no ha tenido una autoridad monetaria central durante más de 15 años entre el estallido de la guerra civil en 1991 y el posterior restablecimiento del Banco Central de Somalia en 2009. Las transferencias de banco a banco no son posibles, lo que llevó al aumento de los operadores privados de transferencia de dinero, la MTO, que han actuado como redes bancarias informales. Estas empresas de remesas, hawalas, se han convertido en una gran industria en Somalia, y los somalíes de la diáspora remiten actualmente a la región unos 1.600 millones de dólares a través de empresas de transferencia de dinero. Estos incluyen Dahashil, Haran Express, Mustaqbal, Amal Express, Qaq Express, Hodan Global, Olympic, Amana Express, Iftin Express y Tawakal Express. La mayoría son miembros acreditados de la Asociación de Transferencia de Dinero de Somalia, la SOMTA, una organización que regula el sector de transferencia de dinero de la comunidad, o su predecesora, la Asociación de Servicios Financieros de Somalia, la SFSA. Somalia es el cuarto país del mundo que más depende de las remesas. La mayoría de las remesas son enviadas por somalíes al exterior a familiares en Somalia. Esto representa del 20 al 50% de la economía somalí. Dahashil es el mayor de los operadores de transferencia de dinero somalíes, habiendo capturado la mayor parte del mercado que dejó libre al Barakaat. La firma tiene su sede en Londres y emplea a más de 2.000 personas en 144 países, con 130 sucursales solo en el Reino Unido, 130 sucursales más en Somalia y 400 sucursales en todo el mundo, incluida una en Dubái. La empresa ofrece una amplia gama de servicios financieros a organizaciones internacionales, así como a grandes y pequeñas empresas particulares. Después de Dahashil, Haran Express es la mayor empresa de transferencia de fondos de propiedad somalí. La firma tiene su sede en Londres y Dubái, con 175 agentes en todo el mundo, 66 agentes en Somalia y 64 en Londres, y no cobra nada por el envío de fondos de caridad. Mustaqbal es el tercer MTO somalí más destacado. Son 8 agentes en Somalia y 49 en el Reino Unido. Al igual que Dahashil, Haran Express también tiene una presencia notable a nivel internacional.
A medida que el Banco Central de Somalia, reconstituido, asume plenamente sus responsabilidades de política monetaria, se espera que algunas de las empresas de transferencia de dinero existentes en un futuro próximo soliciten licencias para convertirse en bancos comerciales en pleno derecho. Esto servirá para ampliar el sistema de pagos nacionales para incluir controles formales, lo que a su vez se espera que refuerce la eficacia del uso de la política monetaria en la gestión macroeconómica nacional. Con una mejora significativa en la seguridad local, los expatriados somalíes comenzaron a regresar al país en busca de oportunidades de inversión. Junto con la modesta inversión extranjera, la entrada de fondos ha contribuido a que el chelín somalí aumente considerablemente de valor. En marzo del 2014, la moneda se había apreciado casi un 60% frente al dólar estadounidense durante los 12 meses anteriores. El chelín somalí fue el más fuerte entre las 175 monedas globales negociadas por Bloomberg, aumentado cerca de 50 puntos porcentuales más que la siguiente moneda mundial más sólida durante el mismo periodo. Somalia tiene reservas sin explorar de numerosos recursos naturales, como uranio, mineral de hierro, estaño, yeso, bauxita, cobre, sal y gas natural. Se han concedido licencias a empresas petroleras australianas y chinas para encontrar petróleo y otros recursos naturales en el país. El grupo petrolero que cotiza en Sydney, Ranch Resources, anticipa que la provincia de Puntlandia, en el norte, tiene la potencial de producir 5 millones de barriles a 10.000 millones de barriles de petróleo. Como resultado de estos acontecimientos, el gobierno federal creó la Somali Petroleum Company. A finales de la década de 1960, los geólogos de la ONU también descubrieron importantes depósitos de urano y otras reservas de minerales raros en Somalia. El hallazgo fue el más grande de su tipo y los expertos de la industria estimaron los depósitos en más de 25% de las reservas de uranio conocidas en ese momento en el mundo, de 800.000 toneladas. En 1984, la misión de la fase de orientación de la IUREP a Somalia informó que el país tenía 5.000 toneladas de uranio con recursos razonablemente asegurados, 11.000 toneladas de uranio con recursos adicionales estimados y depósitos de calcreta, así como posiblemente hasta 150.000 toneladas de recursos especulativos de uranio en depósitos de arenisca y calcreta. Al mismo tiempo, Somalia se convirtió en un importante proveedor mundial de uranio, con compañías mineras estadounidenses, de los Emiratos Árabes Unidos, italianas y brasileñas, compitiendo los derechos de extracción. Link, los recursos naturales tienen una participación en los recursos naturales de la región central. Kilimanjaro Capital tiene una participación en el bloque Amsas Koriole Afgoy de 1.161.400 acres, que incluye la exploración de uranio. Además del uranio, también se encontró en el país una cantidad no específica de itrio, un elemento de tierras raras y un mineral costoso. Somalia tiene una población estimada de 9.300.000 personas. Estas estimaciones son difíciles de ajustar debido a la complicada situación política del país y también a la naturaleza nómada de gran parte de sus habitantes. El último censo es de 1975 y es en el que se basan algunos de los analistas extranjeros. Sin embargo, el índice de crecimiento de la población de Somalia es uno de los más altos de África y del mundo, teniendo así estimaciones de un rango de 15 a 25 millones de habitantes, según otros demógrafos.
Actualmente el 60% de los somalíes son pastores nómadas o seminómadas de vacas, camellos, ovejas y cabras. Un 25% de los habitantes son granjeros asentados en las regiones fértiles entre los ríos Juba y Shebele, al sur del país. El resto de la población se concentra en áreas metropolitanas. Como consecuencia de la guerra, Somalia tiene una gran comunidad de refugiados fuera del país, una de las mayores de África. Se calcula que pueden rondar el millón de personas refugiadas fuera del continente, siendo Italia y Reino Unido y los países nórdicos los principales destinos de los mismos. De acuerdo a estimaciones de 2012, las 5 localidades más pobladas de Somalia rebasaban los 90.000 residentes. Estas son Mogadiscio, con 1.588.173 habitantes, Hargeisa, con 478.514 habitantes, Burao, con 150.832 habitantes, Bosaso, con 107.326 habitantes, y Belengweine, con 24.157 habitantes. Hasta el colapso del gobierno federal de 1991, la estructura organizativa y administrativa del sector sanitario en Somalia era supervisado por el Ministerio de Sanidad. Los médicos regionales disfrutaban de cierta autoridad, pero el sistema de salud estaba ampliamente centralizado. El gobierno socialista del antiguo presidente de Somalia, Siach Barre, puso fin a la práctica de la medicina privada en 1972. La mayoría de los centros de atención nacionales son aportados por los militares, que cuentan con escasos recursos sanitarios, entre otros servicios. El sistema público de salud de Somalia fue destruido en casi su totalidad durante el transcurso de la guerra civil. Al igual que en otros sectores previamente nacionalizados, los proveedores informales administraban vacunas y proporcionaban servicios hasta ahora en manos del monopolio sanitario del gobierno, lo que hizo que el acceso a las instalaciones experimentase un significativo crecimiento. Muchos centros sanitarios nuevos, clínicas, hospitales y farmacias han sido creados gracias a iniciativas de somalíes locales. El coste de las consultas y tratamientos médicos en estas instalaciones es de $5.72 por visita a los centros de salud, con una cobertura de la población del 95%, y el de 1.89 a $3.93 por visita domiciliaria y de 7.83 a $13.95 por día de ingreso en los hospitales primarios a terciarios. Comparando el periodo de 2005 al 2010 con el periodo perteneciente a la segunda mitad de la década previa a que estallase el conflicto de 1985 a 1990, la esperanza de vida se ha incrementado actualmente de una media de 47 años para los hombres y mujeres hasta los 48,2 años para los hombres y 51 años para las mujeres. De igual modo, el número de bebés de un año totalmente inmunizados contra el sarampión se ha incrementado del 30% en 1985 a 1990 al 40% en 2000, de 2000 a 2005. Para la tuberculosis, el crecimiento ha sido próximo al 20%, al pasar de un 31% a un 50% en el mismo periodo de tiempo. Siguiendo con esta tendencia, el número de bebés con bajo peso al nacer cayó del 16% al 0,3%, un descenso de 15 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo. Entre 2005 y 2010, en comparación con el periodo de 1985 a 1990, la mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos también cayó de 152 a 109,6. Igualmente, la mortalidad maternal por cada 100.000 nacimientos cayó de 1.600 en el lustro prebélico
de 1985 a 1990 a 1100 en el periodo de 2000 a 2005. El número de médicos por cada 100.000 habitantes también creció de un 3,4 a 4% en el mismo periodo temporal. Asimismo, el porcentaje de población con acceso a los servicios sanitarios se incrementó del 18% al 26%. Según los datos del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas sobre la fuerza laboral de matronas, hay un total de 429 matronas, incluyendo enfermeras matronas, en Somalia, con una densidad de una matrona por cada 1000 bebés nacidos vivos. Existen 8 instituciones de matronas en el país, 2 de las cuales son privadas. Los programas de educación a las matronas han pasado de media de los 12 a los 18 meses y se llevan a cabo mediante un programa secuencial. El número de estudiantes admitidos se sitúan en los 180 en 2009. Las matronas están reguladas por el gobierno y se requiere de una licencia para poder ejercer profesionalmente. También existe un registro que lleva la contabilidad de matronas con licencia. Además, las matronas del país son oficialmente representadas por una asociación local de matronas, con 350 miembros registrados. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud de 2005, en torno al 97,9% de las mujeres y niñas de Somalia se han visto sometidas a la circuncisión femenina, una cuestión prematrimonial endémica del noroeste de África y en zonas de Oriente Próximo. Según las mujeres de la comunidad, su intención primordial es detectar la promiscuidad y ofrecer protección frente a las violaciones. En torno al 93% de la población de hombres de Somalia también presenta circuncisión. Somalia tiene una de las tasas de infección de VIH más bajas del mundo. Esto se ha atribuido a la naturaleza musulmana de la sociedad somalí y a su adherencia a las bases morales islámicas. Mientras la tasa de prevalencia estimada del VIH en Somalia en 1987, el año de informe del primer caso, era del 1% de los adultos. Una estimación más reciente, databa de 2007, colocó la cifra en tan solo a 0,5 de la población adulta en la nación, pese al conflicto armado que tuvo lugar en el país. Aunque la sanidad está hoy en día muy centrada en el sector privado, el sistema público de salud del país está actualmente en proceso de reconstrucción y está siendo supervisado por el ministro de Sanidad. El actual ministro de Sanidad es Hamar Adan Ali. La región autónoma del Cuerno de Somalia mantiene su propio Ministerio de Sanidad, cuyo dirigente es Mohamed Bashir Ali Bihi. Asimismo, en la región somalí del noroeste de Somalia, el Ministerio de Sanidad es liderado por Osman Bile Ali. Algunas de las instalaciones sanitarias más destacadas del país son el Hospital del Este de Bardera de Madres y Niños y el Hospital de Niños de Maternidad Abu Dhabi y el Hospital Materno Infantil Edna Adam y la Unidad de Maternidad del Oeste de Bardera. La cultura somalí se basa fundamentalmente en el Islam y en la poesía y se ha desarrollado a lo largo de los años de forma oral. La facilidad en el habla es una propiedad especialmente considerada entre los somalíes, teniéndose muy en cuenta en figuras como las de políticos y líderes religiosos. La mayoría religiosa en el país es la musulmana, lo cual obliga a los ciudadanos a abstenerse de consumir cerdo y alcohol, así como de participar en juegos de azar. Muchas de las mujeres usan el hijab. El idioma somalí es el idioma oficial de Somalia, el cual es miembro de las lenguas cushitas. Además, es el único país de África donde todo el mundo habla el mismo idioma.
forma parte de la familia de las lenguas afroasiáticas, y los idiomas más cercanos son el afar y el oromo. El somalí es el mejor documento de los idiomas ushitas, con estudios sobre el mismo que se remontan a 1900. Fue adoptado como idioma oficial por el presidente Siad Barre en octubre de 1972. El alfabeto fue desarrollado por el lingüista somalí Shire Yama Ahmed específicamente para este idioma y usa todas las letras del alfabeto latino-inglés moderno, a excepción de la P, la V y la Z. Los dialectos del somalí se concentran en tres grupos: norteño, Benadir y Maai. El somalí norteño constituye la base del somalí estándar. El Benadir, también denominado somalí de la costa, es hablado en la costa Benadir desde Kadale hasta el sur de Merca, incluido Mogadiscio, como también es el territorio adyacente tierra adentro. Los dialectos costeros poseen fonemas adicionales que no existen en el somalí estándar. El Maai lo hablan principalmente los clanes de Gil y Mirifle, en la zona sur de Somalia. También es oficial el árabe. Muchos lo hablan, a causa de los antiguos lazos históricos con el mundo árabe. La influencia y a lo largo alcance de los medios de comunicación, las condiciones geográficas y la educación religiosa. El inglés es también ampliamente utilizado y enseñado por motivos históricos. El italiano fue un idioma importante por motivos también históricos, pero su influencia disminuyó significativamente tras la independencia. Ahora se oye con más frecuencia entre las generaciones mayores. Otros idiomas minoritarios incluyen el brabanese, una variante del swahili que se habla a lo largo de la costa por el pueblo brabanese. A comparación de otros países africanos, en Somalia se hablan pocos idiomas. Esto se debe probablemente a la constante comunicación que mantuvieron entre sí las etnias en el pasado. La religión prevaleciente en Somalia ha cambiado a lo largo de su historia. Cada nación o imperio que ha conquistado el país ha intentado imponer su religión y con ello un conjunto de tradiciones y creencias. Lo hicieron los ingleses, que intentaron imponer el protestantismo. Actualmente la religión predominante en Somalia es el Islam, con pocas excepciones. Practican el Islam sunita. Este hecho refuerza la idea de que el país se está distanciando más del resto de África, ya que sus vecinos practican el cristianismo o religiones nativas. La Constitución de Somalia también define el Islam como religión oficial de la República de Somalia. El ideal islámico es una sociedad organizada para implementar los preceptos islámicos, en la cual no existe distinción alguna entre las esferas secular y religiosa. Entre los somalíes este ideal se ha conseguido menos en el norte que entre algunos grupos asentados en las regiones del sur, donde los líderes religiosos forman una parte importante de la estructura política y social. Entre los nómadas, las exigencias de la vida del pastor dieron mayor peso al papel del guerrero y se espera que los líderes religiosos se mantengan al margen de las cuestiones políticas. El papel de los funcionarios religiosos comenzó a disminuir en las décadas de 1950 y 1960 como parte de sus competencias jurídicas y educativas, y sus responsabilidades fueron transferidas a las autoridades seculares. La posición de los líderes religiosos cambió sustancialmente después de la Revolución de 1969 y la introducción del socialismo científico. Siad Barre insistió en que su versión de socialismo es compatible con los principios del Corán y condenó el ateísmo. Los líderes religiosos, sin embargo, fueron advertidos de no inmiscuirse en la política. La familia es para los somalíes una importante unidad social y la pertenencia a una juega un papel central en la cultura somalí y la política. Las familias son patrilineales y con frecuencia se divide en subclanes. Cabe resaltar
que no se comparte el mismo concepto de la familia en Occidente. La familia es más bien un clan, forma que se ha mantenido desde principios de la civilización humana. El clan está compuesto por varias familias que se agrupan para asegurar su existencia. Los niños forman parte del clan, no de la familia, al igual que las propiedades. Los hombres van a cazar, mientras que las mujeres y ancianos cuidan y entrenan a los niños para su futuro según su sexo. Los clanes son generalmente de zonas rurales. Varias etnias conforman la población de Somalia. Entre ellas están Darod, Dir, Hawiye, Saaha y Rahabwein. Cada una tiene una identidad cultural distinta, aunque con un tronco común. El atleta británico Mohamed Farah nació en Mogadiscio y en 1993 abandonó con su familia el país por la guerra civil.